Muy buenas, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Y hoy es sábado, sábadete. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos Random Moment, Funny Moments, lo que tú quieras o como te dé la gana de llamarlo, Moment de la Semana. Y en fin, hoy tenemos al compañero Red Arcade. Tendré por aquí abajo el link de su canal. Y en fin, vamos a darle. Espero que os guste muchísimo esta miniatura que he preparado tan ricamente, porque bueno, he contratado a un diseñador para que haga estas miniaturas. La verdad es que me gusta bastante, me mola bastante su trabajito, así que let's fucking go. Perdón, estoy más blanco que el tocino. Más blanco que la nieve, pero estoy más fuerte que el tomate. Es mentira. ¡Adelante! Red Arcade presenta. ¡Madre mía! ¡Maté a uno de ellos! ¡Jesús! ¡Me mataron! ¡Por la wiwi! Vamos a este. ¿What the fuck? Pero la cabera esa que hace no cubre nada. Vamos, Doc, puedes hacerlo y se lo va a llevar, se lo va a llevar. Salva a tu compañero. Ay, esa no es, compañero, esa no es. Ay, qué penita. Muteola. No se da cuenta, ¿no? No se entera ni del viento, tú. No se entera ni de las hostias que le llueven. What the fuck, bro. That patito, patito en el minuto uno y algo. Sí, compañero. Qué fuerte. Se lo va a comer él, ¿verdad? Sí. Oh, shit. Se toca hacerlo yo algún día, la verdad. Pero todo, tendréis vídeos muy, muy chulos esta semana que viene, ¿vale? Porque he hecho minijuegos. Ah, pero ya lo vi yo. Pam, pam. Pam, pam, pam. Madre mía, Maverick loco, tenemos a alguien que le está persiguiendo. Ah, no, si es la Ivana, solo dos del mismo equipo. Ahí se va a cargar la Ivana, se va a cargar la Ivana. Toma y ya, se va a cargar la Ivana, compañero, lo sabía. Venga, tú, pede. A ver, ten en cuenta que tienes menos internet. Mi padre del año 20, que no existía, pero eso no tiene internet, toma. Pero mírate arriba a la derecha. Oh, tío. Mira, mira, tengo Black Eyes, tengo no sé qué. Toma, envidioso. ¡Envidioso! ¡Lol! ¡Hola, Hookver! ¿Has visto? Se le queda mirando el Jagger en plan de este es aliado, es enemigo, ¿qué sabes tú? Y cuando justo va a dispararle, ¡pum! Un bocadillo tú en la cara. ¡Ah, no manches, güey! Se hizo pasar por alfombrilla. Vale, un poco de suerte los tíos. What the fuck. Su Matrix ha dejado de funcionar. En internet. Que mi padre cuando tenía un barco de arroz. Nunca lo tuvo, por eso tenía mal internet. Se va a cargar aquí, en verdad. Madre mía, pero esto no es suerte. Esto es tener una flor en el culo. Que tienes el culo así abierto. Que parece una fuente, un pozo, parece el culo. De lo grande. Otro. De lo grande que es esa flor, madre mía. ¿No la ha roto? No. Era justo. Estaba uno pegado atrás, tío. Posiblemente fuera alibi, ¿vale? Si hay un alibi detrás puede pasar eso. Tío. Pero esta suerte, tío. Toma. Ala, por flipado. Madre mía, das reflejitos, bro. A ver. Toma. Venga, para tu casa. Déjame aquí con mis macetitas. Bueno, tampoco he grabado 20 FPS, ¿no? Pero bueno. ¡Arcarré, bro! ¡Arcarré! ¡Uy, madre mía! ¡Toma! ¡Ay, una Claymore en la puerta! ¡Qué pena, ¿no? Pobrecito. Tía, ¿te puedes creer que esa Claymore llevaría ahí a lo mejor desde hace un ratazo largo? Ese, no te quites el arma, esa de la tuya. Tía, como si no te apese cuando tú, como sonaba eso de fondo, la turbina eólica y el... ¿Te va a cargar alguien? ¿Va a cargar alguien? ¿Que va a cargar alguien? ¡Explicado, venga! La ha pegado con todo el papo en la cara. Ella está y intenta disparar detrás. Sí, ella está justo ahí. A ver, está haciendo algo normal. Se lo han marcado, le están diciendo que estabais justo detrás. ¿Dónde esperabas que estuviera? ¿En otro sitio? No, hombre. Vale, aquí viene la miniatura del vídeo. El holograma. Hologrameando, engañando. Pero detrás. Muy bien. Por cierto, la miniatura no... Ay, esto lo vamos a hacer nosotros. Vale, dentro de poco vas a tener lo que he dicho al principio, ¿vale? Unos minijuegos en el canal que hice con suscriptores hace unos días. La verdad salieron muy bien. ¡Toma! ¡Open fire, bro! ¡Madre mía! ¡Venga, bomba! Y...
¡Holy shit! Parece que es una gran desventaja para los defensores, ¿eh? Tienen todas las desventajas, no sé. Pero tendréis mis juegos parecidos, ¿vale? No es exactamente en plan de la nomás, en plan cosas súper chulas. Espero que lo agradezcáis muchísimo porque, bueno. ¡Holy shit! ¡Goodbye, bro! Nice to meet you. Esto ya se va a acabar en la siguiente temporada porque van a quitar a los Bomber. Los Bomber, mejor persona, mejores explotadores. Pero ya, leche. Venga, amigo, al carré. Por tener el oído visco. 1v2, 1v2, 1v2. Va a esa montaña haciéndose un 1 para 2. Está haciendo nada. Pero se va a ver la Ela y se va a cargar a su compañero. Y la expulsan porque es una pata de cuidado. Dice, subscribe for more to Caramelo. Pues eso, suscribiros a Caramelo. No, tenemos por aquí un mago pop, me han dicho, ¿no? ¡Bro! Eso, madre mía. Se carga su equipo, ¿verdad? Nunca un montaña causó tanto pánico. 4 heridos, amigos. Estás muerto y lo sabes. Toma, explicado. Venga. Explicado, toma Ace. Bueno, no sé si es un Ace, pero un 4K se ha hecho ahí todo claramente. Vemos a estas, va a abrir. Tiene el mute delante, le explotan la cara y se mata. Porque es una máquina el tío, claro que sí. Venga. Bienvenidos a Rainbow Six, la Fórmula 1 del Counter. Me quedé pensando, digo, ¿qué cojones ha pasado ahí, tío? Toma, venga, explica. Explicadito. Venga, a tu casa, a cabera, venga. Tómate los platanitos. Vale, sí, lo que va a venir ahora es un Bomber. Se va a cambiar de todos los mocacos, ¿verdad? Porque va el tío de flipadito en plan de, mira, he bugueado el juego. Toma, buguea eso. Ah, pues sí, lo buguea, sí. Yo quería que muriera este hombre. ¿Por qué no muere? Pues sí que buguea el hueso, sí. Venga. Venga, explica. Venga, síguete, venga. Venga, venga. Pues mira, mis 10 es para ese hombre. Hostia, hola amigo. Are you okay? Estupendo, eso me ha pasado a mí y tuve que hacerlo 3 veces. O sea, hasta que no le pegue con la tercera no abrió. Digo, pues, XD. Claymore, Claymore, bien. Bien, eso, pero bueno, chaval, buen tiro, amigo. Toma, venga. Se ve que mantiene la calma, compañero. Ay, si se estaba viendo la granada en el marcador, que no lo veo. LOL, pero si no se metió granada, ¿qué era? ¿Cubi playa? ¿Dónde perdió las manos? Hello. ¡Ay! Usted casi ha ido aquí. Madre mía, el pop play es un poco patito, ¿no? Madre mía. Madre mía, pero es que esta es la suerte de los patos, tío. O sea, no va a pasar eso en la vida. Ahora, dispara por disparar a cualquier sitio, que seguro que desatan todo desde la ventana. Y con tu prefire, ¿vale? Con tus disparitos de ladito a ladito. ¡Toma, venga! Para que sepa. ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Madre mía! ¡3K, 3K, 3K! ¡Pum! Pero interrógalo. ¡Ey, cagao! ¡Que eres un cagao! ¡Interrógalo! ¡Madre mía! ¡Te estáis, bro! Nada, se le va bastante bueno. ¡Ah! Esto lo vi hace poco. Esto salió... Muy bien, compañero. Muy bien, muy bien. Dice, creo que... No sé qué ha dicho. No me ha dado tiempo de leerlo ni escucharlo. ¡Qué buena! ¡Sí, sí, rapidito! Sí, mueve una, así me gusta, compañero. Toma, aparcado. Mission lost. ¿Cómo? What the fuck, bro. Ah, el Tachanka está detrás, ¿no? Rest in peace, bro. Kobe. Toma. Patilla de goma. ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ahora que no tiene balas! ¡Ay, qué cosa más rara! ¡Qué raro! ¿What? ¿Estás más bugueado? ¡Qué rabia, tío! O sea, en verdad se te queja de que te cagas, tío. ¡Qué penica! ¡Qué penica, bro! Tengo que decir que eso me ha pasado a mí más de una vez, ¿vale? Es algo que no estoy orgulloso de decirlo, la verdad. Pero son cosas que pasan, yo también soy humano, ¿vale? Y no pasa nada. Todos cometemos alguna patateada como esas. ¡Toma! ¡Topa afuera! Te va a cargar tu amigo, ¿verdad?
¡Ay, qué rabia! ¡Qué mala suerte! ¡Cucú! ¡Hola, maestro! ¡What's up, bro! Toma, en your carita guapa, bro. And your face again. ¡Kobe! Va rozando esta no con la deseriga silenciada. No puede dar la cuchilla ni tampoco la pistola. Pero al final se acaba siendo una patateada que acaba en muerte para él. Porque lo dicho, los patos van al estanque. El estanque está lleno de muertos. No es broma. Qué puto miedo, tío. Qué puto miedo que estés ahí en plan con la cámara. Justo la quites y veas ahí un sledge que te podría matar, amigo. En fin, chavales, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de la semana, del sábado sablete. A ver si la semana que viene ya tenemos cositas de Amaru y Gojo. Esperemos que sí, porque, no sé, en principio no hay fecha oficial, ¿vale? No preguntéis, caramelo, ¿cuándo será la nueva temporada para PS4? Pues igual que para todas las operaciones, compañero, no lo sé. O sea, para todas las plataformas, compañero, no lo sé. Si se lo supera, lo hubiera dicho ya. ¿Qué te crees? ¿Que si es algo no me voy a decir? Pues obviamente, compañero, se guarda secretos. Un placer, un buen placer, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!